Sí, el ánimo para trabajar es distinto. Creo que ese tipo de revulsivos vienen bien para seguir mejorando lo que nos pide Matías. No podemos caer en triunfalismos, simplemente dimos un gran paso que nos pone a nada, ¿no? De poder conseguir un campeonato, una copa. Pero eso es esa parte totalmente, ¿no? Nosotros tenemos una gran oportunidad el domingo de poder dar un paso muy fuerte hacia una liguilla, de poder seguir avanzando en el tema del porcentaje, que es algo que nosotros tenemos ahí, que no podemos negar y que debemos salir rápido de eso. El ganar siempre viene bien, evidentemente cuando los goles caen, a uno como delantero siempre es un aliciente, ¿no? Hay cosas que siempre personalmente tratas de practicar, me ha tocado marcar goles así ya anteriormente y te pone bien, te pone feliz porque deseas que siempre salgan, ¿no? En todos los partidos a veces se dan, a veces no se dan, pero que sobre todo cuando salgan el equipo se pueda retomar un triunfo y eso fue lo más importante el de ayer. Cuando nos toque enrollarnos en general en esa final, le daremos la seriedad como se le hemos dado a todos los partidos, ¿no? Pues de poder ser campeones es algo que a nosotros nos vendría muy bien, pero antes que eso tenemos una gran asignatura pendiente que es el volver a ganar en casa y concentrarnos en la liga. Este equipo no está para confundirse, lo digo así de claro, y en su momento le damos la importancia a ese torneo.